¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a empezar una nueva serie, las skins más escasas de, en este caso, AVP. Quiero hacer más episodios, si os gusta, evidentemente, de AK, M4, de Seligel. Así que nada, decídmelo en los comentarios si os gusta para que traiga más episodios. Así que nada, vamos al lío. Empezamos con el top número 12, chicos y chicas. El AVP grafito de la colección Bravo. Como sabéis, caja que vale muchísimo dinero. Esta AVP Factory New vale $120 en páginas externas. ¿Qué quiere decir eso? Dinero que puedes recibir en tu cuenta bancaria. En Steam es algo más cara. Pues hay, chicos y chicas, 42.302 AVP grafito. Y el estado en el que menos tiene este arma es el Minimal Wear con 3.518, ¿vale? Vamos ahora al top número 11. Otra AVP de una caja muy cara, en este caso de la Weapon Case. Se trata de la AVP Lightning Strike, una skin que vale $520 y que hay 29.004 en todo el mundo. El estado del arma que menos tiene, Minimal Wear con 876. Lo dicho, ambas cajas que hemos visto valen más de 100 pavos. Saldrán más, pero no demasiadas por el precio de las cajas, que es una barbaridad. Ok, top número 10, chicos y chicas. Una skin que la verdad hace muchísimo tiempo que no veo. AVP, chicos y chicas, Snake Camo. Vale $200 y es de la Dust Collection. Como comprenderéis, hay muchas AVPs que vamos a ver de colecciones. Pues hay una cantidad de 16.567 y el estado que menos tiene, World Worn, con 1.283. ¿Habéis visto esta AVP antes? Hacedmelo saber en los comentarios también. Vale, ya empezamos con el top número 9, una skin que acaba de salir, en este caso de la colección de Overpass. Estamos hablando de la Krakow. Precio Factory New, $215. ¿Cuántas hay? 16.628 y acaba de salir, por lo tanto irá bajando puestos progresivamente. Ese vídeo lo estoy grabando al 18 de noviembre de 2024 para que os hagáis una idea. Y el estado en el que menos tiene, Battle Scar, con 2.466. Desde mi punto de vista, es una AVP muy, muy, muy bonita, que cuando acabe la colección, cuidado, cuidado con esta AVP. Vale, vamos al top número 8, chicos y chicas, de la colección Havoc, que en este caso estamos hablando de la Shield Tiger, una AVP de, como sabéis, de categoría rosa, que vale $220 y que hay 15.052 en todo el mundo. El World War hay 255 tan solo. AVP para mí menospreciada, ¿eh? Por cierto, no me digáis que no quede increíble las skins con la lluvia de fondo. O sea, es que ganan una calidad brutal. Vale, top 7, una AVP que conocéis muchísimo, que no ha subido demasiado de precio, el AVP Fade. De Control Collection, al igual del mismo año que la de Havoc. En este caso es de Convert, o sea, categoría más alta. Hay 11.497 en todo el mundo. Minimal Wear, 269. Como sabéis, las skin fades solo existen en Factory New Minimal Wear, pero Minimal Wear es muy, muy complicado. Para que de 11.000 que hay, 200 ya en ese estado. Vale. Top 6. Aquí ya empieza lo bueno, aquí ya empieza lo gordo, chavales. Me encanta esa AVP. AVP Hidra del Desierto. Me flipa. 2.200 pavos en Factory New de la colección de Mirage 2021. Por lo tanto, tiene 3 añitos y hay 9.083 en todo el mundo. World War, que por cierto, mola mucho en ese estado porque el scope, si no me equivoco, se convierte en negro. Hay 211. A lo mejor hay un poquito de overpay en un World War, ¿eh? O sea, no sé cómo están los precios de este arma ahora, pero recuerdo que mola un montonazo. Top 5. Os va a sorprender muchísimo esto. AVP Dragon Lore. Yo he flipado. Me parece que no cuenta la souvenir, pero igualmente de souvenir hay muy poquitas, ¿vale? Precio del arma Factory New, $11.000. De la colección Coverstone, o sea, ya hace muchísimo tiempo. Hay 6.484 en todo el mundo. Y de la que menos hay es del estado World War con 120. Yo la verdad me lo esperaba top 3 mínimo, ¿vale? La verdad es que me he quedado un poquito blanco. Top 4, otra AVP que conocéis muchísimo. AVP Medusa, chicos y chicas, en estado de Factory New.
4.500 dólares y hay 4.612 en todo el mundo. Pertenece a la colección Gotham Monster y hay 2.000 Dragon Lores más que Medusa. Yo me he quedado blanquísimo cuando lo he visto. Y la Dragon Lore prácticamente es el triple de cara. Y bueno, en Battle Scarlet hay 662. ¡Wow! Top número 3. Esta sí la conocéis. AVP Gungnir, sin lugar a dudas, para mí es la AVP más bonita del videojuego. En Factory New cuesta 11.500 dólares. Esta es la colección Norse, como sabéis, y hay 3.393, tan solo. Lo que quiere decir, chicos y chicas, es que hay 1.000 menos que de la Medusa y hay prácticamente, sí, 3.000 menos que la Dragon Lore. ¡Qué puñetera locura! Del estado que menos hay, este es el World War, que solo hay 65. He alucinado. Top número 2. AVP de Prince. Una AVP que yo pensaba que iba a ser más cara en su momento por el tema del dorado, pero no os creáis. Vale 3.000 dólares, que está bien en Factory New. Hay 2.873, por lo tanto quiere decir que hay 500 menos que la AVP Gungnir. Y el estado del arma que menos tiene es World War con 69. Pero Black, estoy flipando. ¿Cuál es la número 1 entonces? Si no es la Gungnir, no es la Prince, no es la de Dragon Lore, la Medusa. El AVP que acaba de salir, chicos y chicas, en estado cover. Se llama AVP CMYK. Bajará, sin lugar a dudas, pero actualmente hay 2.395 tan solo. Yo voy a ser totalmente honesto. Si el pase de batalla este dura hasta diciembre, enero, dudo que haya muchas más y podrían colarse en un buen top. El caso es que es fea con narices. Vale 670 pavos en Factory New de la colección Graphic Design. Y el estado que menos tiene es World War con 64. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, la mayor sorpresa ha sido la Dragon Lore. O sea, yo no me lo imaginaba en un quinto puesto, que claro, ascenderá al cuarto, supongo. Aunque tiene... ¡fua! Tienen que haber 4.000 AVP más. Y yo no sé si la gente está spameando tanto ahora lo de conseguir el AVP. A lo mejor hay menos de esta que de AVP, ¿eh? Ahora que lo sepas. O sea, que hay menos de la CMY acá de la Dragon Lore. Puede ser 6.000 Dragon Lores. En fin, chavales, con esto me despido. Espero que os haya gustado. Yo creo que es bastante interesante. Y nada, hacedmelo saber en los comentarios qué opináis. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!